Entonces, yo llevaría la razón de si esa información se procede del acta de la asamblea del año pasado. Bueno, como la asamblea del acta está colgada en la página, me imagino que todos la tenéis más que leída. Ahí hay una sola corrección, que es el número de cuenta bancaria que es de la Caixa, que se va a corregir. Y bueno, que si tenéis alguna objeción y si no, pues pasamos a la aprobación. ¿Tenéis alguna objeción a la acta del año pasado? Pues venga, se aprueba. Pasamos a ese. Segundo punto. ¿Qué vimos? Renovación de la Junta Directiva y alta de socios. Bien. El amigo Aniceto dice que lleva ya muchos años cansado. Cansado estamos todos. Bueno, eso sí es verdad. Menos yo, que estoy nuevo. Y resulta de que él quiere dejar... No, yo digo con mi sí. Carrera, componiendo mi carrera. Y como va a seguir como coordinador de su grupo, apuntando las carreras y apuntando carreras en la página también. Sí, sí. Es lo que quiere dejar y por lo que se pide un colaborador es para agenciar, o sea, para hacer toda la tramitación y el papeleo necesario, que él está dispuesto a enseñarlo, para solicitar al IMD la subvención que venimos recibiendo hasta ahora, muchos años. Este año creíamos que no nos iba a corresponder y no. Bueno, pues entonces, mira, aquí tengo el presupuesto. Que partimos con los 1.500 que teníamos. Tenemos la subvención de 500 euros. El CCRD tenemos 2.150, que Antonio nos pasará. Antonio, cuando pueda ya. La última ya, te queda la mano. Entonces, el radio le damos igual. Sí, igual. Aquí igual, ¿no? Con tres plazas para lo tradicional y con otros tres para los matados. Pero ahora en la página que va a aparecer. En la página va a aparecer igual. No, en la página va. Ya lo distingo. Un cuadrito más, un cuadrito más en que aparezca el número de la página. Lo que pasa es que la página. Hasta la de la lo que va a elaborar el ranking en función, como lo tenemos actualmente, y después nosotros lo hacemos. ¿Quién hace los tres? Puedes poner. Puedes la página más. Tenemos la sudadera de manga larga. Entonces, lo único que tenemos ahora mismo que no tenemos con el anagrama nuevo es el chándal. Todavía lo tenemos con el anagrama antiguo. Entonces, y aprovechando que ya eso hace por lo menos cuatro temporadas quizás, si no más, sí que tiene que hacer más. Y bueno, pues actualizarlo un poco para que los nuevos desde estos cinco últimos años pues podáis tener también la situación. Sobre todo con esta tendencia tan agradable de que los últimos nuevos se llegaron a los podios y eso, y se bueno, nosotros tenemos muchos chándal pero no somos capaces de recibir. Entonces, bueno, la opción del chándal tiene con la dificultad de todos los años, ¿no? O sea, eso es claro. La diferencia de talla que está haciendo. Uno de los chicos, aquí está aquello. Bueno, ahí lleva el nombre. Ahora te lo lleva para el quinto. Bueno, aquí quinto, ¿cierto? En quinto lugar, don Manuel Ponce de la Cruz. Una maratón, cinco medias maratón y siete populares. ¿Quién le recoge el trofeo? Que lo conozca. Pasamos al cuarto lugar. En cuarto lugar, Paulino García Herrera. Una maratón. 5 media maratones más 8 populares del puerto. Cuidado el trofeo, Paulino. Ahí está, ahí está. El tercer lugar, Manuel Gómez Colgar, con una maratón, dos triatones, una duatlón, 4 medias maratones y 9 populares. En segundo lugar, Manuel Guarnido Centeno. Con una maratón, 10 medias maratones y 9 populares. A ver.
segundo clasificado. Manuel, ahí a la cámara. A la cámara y ganaste el premio. En primer lugar, Antonio Romero Ortega, con 2 maratones, 10 medias maratones y 9 populares. Oye, miren ahí, tenéis que poner la cuenta, my prediction.